Juancito, voy a ir a la tienda. ¿Quieres algo? Uy, sí, una empanadita. Pero ahorita no tengo plata. ¿Y tú quién eres? ¡Luquita! ¿Qué, me vas a ayudar? Ya sé, me trajiste empanadas. Ya, tranquilo, Luquita. Que le puedo mandar la plata contigo. Pero no necesito descargarme ningún app. Ah, ya está dentro de mi app Banca Móvil. ¡Genial! Si no tienes efectivo, usa Luquita y envía y recibe dinero usando el número de teléfono de tu contacto. Luquita es más práctico. Luquita es más que efectivo. Búscalo en tu app BBVA Banca Móvil y afíliate ya mismo. ¿Me enviaste la plata? Y estamos entonces nuevamente en la transmisión de esta Liga Libre Clausura 2019. En la cancha número 2 se enfrentan Deportivo Tadel y Academia Joel Gutarra. Y a los que se están sumando a la transmisión y están aquí en el Jockey Club, acuérdense que estamos durante la hora Luquita por una Luquita. Nada más que eso, pueden comprar diferentes combos que consisten en agua más galletas, Gatorade más, piqueos, snacks. El que más me gusta es el de agua más quequito. Todo por una Luquita. Y no solo pueden comprar los productos para que puedan calmar un poquito el hambre, también están ayudando a la Fundación BBVA, que es parte de este torneo. Ingresan ya los equipos y como lo venimos haciendo en ya este inicio de la jornada, tras el respectivo saludo, llega la indicación. Ellas también se suman a la campaña por la igualdad dentro del fútbol. Compartan con el hashtag Queremos Ser Vistas en redes sociales. Y los invitamos también, la siguiente semana hay un evento, un banderazo a las afueras del Estadio Nacional para promover un poco la igualdad dentro del fútbol. Dejamos a Mabe en los comentarios. Dejo a Mabe, bueno, y un rato también nos dirá cuál es su combo preferido en esta hora Luquita. Ficha de Joel Gutarra. Hola a todos, Daniel, nos volvemos a conectar ahora a las 2 de la tarde porque todavía tenemos
cuarta división para rato. Se juega el partido entre Tadel y Academia Joel Gutarra, equipos que ya son parte de la comunidad LF7 y han participado en muchos torneos. Y así como decía Daniel, además de este partidazo, estamos ya en la hora Luquita, así que acérquense al kiosco donde hay muchas opciones para calmar un poquito el hambre, y todas las opciones a una Luquita a través del app del BBVA. Además, recordar que con esta compra, con este combo de una Luquita a través del app del BBVA, vamos a estar ayudando a la fundación del BBVA. Así que pónganse las pilas, chicas. Si tienen algo de hambre, pueden acercarse aquí al kiosco. Las ayudamos a descargar el app, si es que aún no la tienen, y pueden comprar muchos de los combos que tenemos el día de hoy. Gracias, Mabe. Empieza entonces ya el partido. Liz en el fondo a jugar con Bianca. Sale el Deportivo Tadel. El pase para Lenny. Termina siendo demasiado largo. A salir acá de Joel Gutarra. Intentaba buscar el balón Yossi. Ahora Mari por la banda izquierda. Otra vez para Yossi. Intenta el centro. Hay una pequeña particularidad, Mabe. Empieza el partido. La Academia Joel Gutarra. ¿Con cuántas jugadoras, Mavi? Con 5 jugadoras, Daniel. El número mínimo de jugadoras para iniciar el partido. Por aquí nos comentan que van a afrontar el partido o todo el partido con esta cantidad de jugadoras. A ver si logra resistir acá Miguel Gutarra. El pase de Bianca. Llega a las manos en el fondo. Buen saque en la portera. Bayosi intentaba buscar el balón. En el fondo. Sacará Liz. Juega con Bianca. Intenta armar una jugada desde el fondo. Deportivo Tadel. Se le escapa a Estefanía. Saque de manos para Academia Joel Gutarra. Que con solo 5 jugadores, vamos a ver cómo dosifican su energía. Va a pegarle Mari. Aquí, por favor. Aquí, ¿cuántos son? Falta uno. Ya. ¿Cómo ha entrado rápido? Ahorita le traigo, ¿eh? Perdón. De manos irá Estefanía. Oye, Estefanía, arriba el balón. Rechaza. Bien, Yossi. Controla Lenny. No se ha ido todavía. Lucha Estefanía. Recupera el número 5. El remate. De lejos quería buscar a Estefanía. El arco de Academia Joel Gutarra. Que ponerla al piso para poder sacar. Se repetirá entonces el saque de meta. Y detrás de la cabina de transmisión, bastante gente participando en la hora Luquita, comprando sus combos a través de la aplicación del BBVA. Es súper fácil, y si no la tienes todavía, ahí te ayudan para poder descargarla y para poder comprar cualquiera de los combos. Ya no es necesario que tengas dinero en efectivo. Sencillo, tu billetera con el celular. Puedes hacer diferentes transacciones gracias a la aplicación del BBVA. Y el día de hoy en la hora Luquita. El balón es de Eli. Sale bien la defensa de Camilo Gutarra. Se cruzaba en el centro Natalie. Balón afuera. Lateral para el cuadro que viste de azul y negro. Así es, Daniel. Azul y negro efectivamente para Joel Gutarra, que está aguantando el marcador con 5 jugadoras. El equipo naranja, que hoy juega con chaleco verde, Tadel, un conocido nuestro y aparte de la comunidad desde hace varios años, hace su aparición en esta primera fecha del torneo de Liga Libre Clausura. Y yo aprovecho en comentarles qué otros partidos tenemos en paralelo en las canchas del Jockey Club. Puerta número 4, se juega el Bosque contra Alas Peruanas. Academia TFC con San Agustín. Academia TFC que tiene 2 equipos, uno en cuarta y uno en primera. Y el equipo de Águilas Blancas, que también hace su estreno, actual campeón de la tercera división, perdón, la cuarta división, y ahora presenta también un equipo en cuarta y un equipo en tercera. Evelyn de Bianca, luchaba Evelyn, que sigue el juego, vuelve la acción. Había una falta de la número 18 de Academia Joel Gutarra. Será tiro libre. Igualan Deportivo Tadel.
0-0 con Academia Joel Gutarra. Va a jugar Bianca desde el fondo. El remate se va por encima del arco que defiende Milagros. A los equipos que llegan, a los equipos que se están yendo también, no se olviden de pasar por el kiosco para consumir los productos que el día de hoy llegan gracias a la hora Luquita. Luchaba Natalie. El balón corre en pos de él. Iba Maricruz. Se va del campo. Será saque de fondo. Va a jugar rápido Liz. Ahora Stephanie. Bianca. Le piden el rechazo largo de Bianca. Intentaba controlar Natalie. Perdía en el control. Ahora el balón para Eli. Sale bien Estefanía. Va corriendo por la banda derecha. A ver si alcanza el número 5. El balón que se escapa fuera del campo. Lateral. Llegará de manos Evelyn. Lateral. Molinos del Mundo. Ahora Estefanía. Controla y pierde el balón en el campo. Pero lo recupera bien Morelia. Engancha Morelia para la banda derecha. Sale bien. Se cruza Evelyn. Ahora corriendo en pos del esférico Jocelyn. El balón para Bianca. Hacia atrás. No saca provecho todavía de su ventaja numérica. El equipo de Deportivo Tadel. Balón arriba. A ver, Milagros. Segura estaba en el fondo. Milagros Gutarra. De cabeza intentaba pivotear Mari. Le quedó un rechazo a los pies de Natalie. El balón por encima de la defensa de Academia Joel Gutarra. Evelyn. Sale Evelyn. Ahora. Hacia atrás va a ir. Bien Mari. Va Mari Cruz. Ahora Evelyn. Salió bien de la marca. A ver si le pega. Se hizo el espacio con un gran movimiento. El remate de Evelyn que se va afuera. Saque de fondo para Deportivo Tadel. Y Joel Gutarra, que no hace sentir la diferencia de jugadoras. Tuvo la más clara en los primeros minutos. Le quedó a la delantera botando la pelota un par de pasos atrás del área grande. Le pegó de derecha y se fue un poco ancha la pelota, pero Joel Gutarra se aproxima y Tadel, que quiere también incomodar en la defensa y en la arquera, que hoy tapa con chaleco fucsia. Va Natalie, el remate. Tiene que rechazar en el fondo bien. Maricruz. Hacia atrás. El pase para Lee. Decide jugar con Estefanía. Bueno, el toque para Bianca. Y ahora pasa el ataque. Todo Deportivo Tadel en campo contrario. El balón para Morelia. De espaldas ante la atenta marca de Eli. Morelia vuelve a jugar con Bianca. Quiere pasar por la banda. Se cruza primero Evelyn. Lateral. Para Deportivo Tadel. Juega Bianca. Arriba el balón. Sale y atapa bien Milagros Gutarra. Arriba. El pase de Natal, de Estefanía, a las manos nuevamente de Milagros Gutarra. Rechazo largo. A ver si alcanza por ahí Eli. Va corriendo Yuri. Se le escapaba el balón. Y sale nuevamente Deportivo Tadel. Va Bianca. El pase. Evelyn recupera. Otra vez Estefanía, Bianca, Estefanía. Hay espacios libres, a ver si los encuentra Deportivo Tadel. El pase para buscar a Cinta, recuperó Estefanía. Rechaza la defensa de Camello Gutarra. En el medio estaba Natalie. Arriba el balón, va a correr Morelia. Pone bien el cuerpo Morelia. Engancha, tiene cerca a Cintia. El balón para ella, va Cintia. Lenny. Se cruzaba las defensoras de Academia Joel Gutarra, pero recupera Natalie. Quiere pegarle Morelia. Por la banda izquierda, por la derecha es Estefanía sola. Va corriendo Cintia, le va a quedar el rebote a Estefanía. Y el remate que se va por encima. Empieza Academia Joel Gutarra a sufrir un poquito debido a la inferioridad de América Mave. Así es. Joel Gutarra, con 5 jugadoras, está logrando por ahí equiparar un poco las acciones. Veíamos ahí una intervención muy buena de la arquera del equipo Tadel, que da mucha seguridad
a las defensoras, y como bien comentabas, Daniel, ambas defensoras del equipo naranja se suman al ataque y tienen a las 6 jugadoras de campo cruzando la media cancha. Va Natalie, son 4 contra 1. A ver, ahora sí regresan las jugadoras de Camilo Butarra. ¡El remate! Y la mano de Milagro Butarra, que lanza el balón fuera del campo. Saca de esquina para Deportivo Tadel. Llegará la primera modificación en el conjunto naranja, que hoy juega de verde. Salía Cintia. Ingresó Sofía. Va a llegar el centro de Levi. No llegó a ninguna parte. A cobrar entonces. Desde el fondo sacará Milagros. Milagros. Rebotada en Sofía. Va Evelyn. Levanta el número 18. Arriba el balón. Evelyn otra vez. El remate desde lejos. Inquietaba un poquito Liz, que decide jugar desde el fondo con Estefanía. Natalie. Intercepta el balón en Maricruz. Ahora Evelyn. Perdieron. Lenny. Natalie. Buscaban a Sofía. Maricruz en campo propio. A ver, sale de contragolpe. Acá Camilo Gutiérrez y sorprende. Recupera Morelia. Se mueve Morelia. Viene el pase filtrado. Estaba atenta bien Jocelyn. Ahora Evelyn. Natalie por la banda izquierda ante la marca de Evelyn. Sofía, el centro de Sofía. Rebota en Jocelyn. Recuperaba la de Academia Miguel Butarra. El balón se iba impulsado por ella. Por eso es lateral para Deportivo Tadel. Llegará de manos Morelia. Arriba. Intentaba ganar de cabeza Bianca. El rechazo de Jocelyn. Va a correr Maricruz. Primero Estefanía. Natalie no puede evitar que el balón salga. Será saque de manos para Academia Joel Butarra. Así es, Daniel. Y mientras transcurre este partido, vuelvo a invitar a todas las chicas y chicos que están el día de hoy disfrutando de este torneo de Liga Femenina de Fútbol 7 a acercarse a la parte del kiosco, donde tenemos algunos combos, varios combos a una luquita nada más, con el app del BBVA Luquita. Si todavía no la tienes, vamos a poder descargarla contigo aquí mismo, así que acérquense, que es una oportunidad única esta tarde. Así es, Mabe, por una luquita puedes conseguir, por ejemplo, una botella de Gatorade y una galleta para recuperarte después del partido. Controla Evelyn, se da la media vuelta. Salía, atenta, estaba bien el fondo, bien Liz. No acompañaba a nadie. Lo que pasa, porque juega con 2 jugadoras menos. Academia Joel Butarra. Ahora Eli. El balón para Jocelyn. Se quiere dar la vuelta a Jocelyn. Lo consigue. Lateral para Deportivo Tadel. Jugará Bianca. Arriba. Se cruzaba Morelia. Alcanza el balón Morelia. Pasó Estefanía. Tiene toda la pinta que le va a pegar. Y se pierde por encima del arco. Saque de fondo. Está cerca Deportivo Tadel. Pero todavía no puede vencer la defensa de Milagros Gutierra. Dale Milagros. Con Jocelyn. Pasó Maricruz, también pasó Evelyn. El pase largo para el número 18. A ver si alcanza Evelyn. ¡Alcanzó! No lo hizo, el balón se va afuera. Lateral. Lateral es lo que indica la jueza del partido para Deportivo Tadel. A Estefanía. Lenny. Ante la marca de Eli, que salió hasta el campo contrario. El pase de Natalie. A la izquierda tiene a Bianca. El pase filtrado de Bianca. Y Sofía, que buscaba el remate en primera, no puede conectar el centro. Saque de fondo nuevamente para Academia Joel Butarra. Sale Jocelyn. Va a cruzar a campo contrario. El pase para Maricruz. Se equivoca Bianca. Ahora 3 contra 1. Le va a pegar Bianca. No está aprovechando la ventaja que tiene respecto al número de jugadoras el equipo Deportivo Tadel. Todavía 0 a 0 el partido. A venir modificación en Deportivo Tadel. Va a haber 3 modificaciones. Va a salir Natalie. Sale Morelia.
Y sale también Sofía. Poco visto, Daniel, en esta clase de torneos que sean tres modificaciones al hilo al mismo momento. Seguramente el entrenador ya tiene bastante estudiado el partido y es necesaria o es necesario el ingreso de estas tres jugadoras. Vamos a ver su desempeño. Por ahora las acciones están bastante parejas. La del centro, la de colita, ya. Evelyn para buscar a Maricruz. El rechazo de Bianca. Rebotaba en Evelyn, otra vez Bianca. Intenta romper la igualdad donde termine la primera mitad. Deportivo Tadel. Juega Bianca. De manos toma unos segundos la academia Joel Gutarra. Para recuperar energías. Hacia atrás el balón. Sale Milagros. Ahora Jocelyn. Hace la maga ante la marca. Y pierde en el centro Mirlit. Recupera. Ataca otra vez Deportivo Tadel. Jocelyn en la marca. Va buscando por la izquierda el cuadro naranja que juega de verde. El pase cruzado para Estefanía. Y otra vez Milagros. Atenta. Está haciendo una buena. Un buen desempeño en el fondo. Milagros Gutarra. Llegar al lateral para Deportivo Tadel. Va a cobrar Bianca. De manos Bianca. Ahora controla Estefanía. Arriba el balón. Evelyn lucha. Pase para buscar a Mirlit. Sale Milagros. Atrapa bien Milagros. Juega arriba. Decide presionar Academia Joel Gutarra. A ver si lo consigue. Por ahora en defensa. Ha hecho un buen trabajo el conjunto de negro y azul. El balón queda ahí para Mari. El de mate termina siendo muy débil. A las manos de Liz. Que queda un poco sentida. Había un choque, me parece, con Liz. Así que se toma una pausa. Y podemos aprovechar más para ver cuáles son los combos disponibles. Todos a una luquita en el kiosco. Así es, Daniel. Te voy comentando que tenemos 5 combos a una luquita. Gatorade más galleta. Podrían ser Chips Ahoy o podría ser un cuacuá, Daniel. Gatorade más piqueos. Café más galleta de soda o vainilla. Agua San Luis más un Keke Pic, que es tu favorito, Dani. Y el combo 5 tenemos una gaseosa más una galleta morocha o casino, todo por una luquita. Así es, Mae, así que ya siendo las 2 casi y media de la tarde, con un poquito de hambre y un poquito de sed por el sol que ha salido, si tienes la aplicación del BBVA, pues comprar cualquiera de estos combos. Si no la tienes, ahí te ayudan a descargarla al toque para que puedas consumir en esta hora luquita. El balón ya se reanuda el juego. Lo controla Evelyn. En el centro el pase para Maricruz. Balón largo. Termina cayendo afuera. Lateral. Perdón, saque de fondo. En los pies de Bianca. Va a cobrar Bianca en el fondo. Juega Bianca. Arriba el balón. Cruza toda la defensa. Las manos otra vez de Milagros. Arriba. Lateral para Academia Joel Gutarra. Va a sacar Maricruz. El rechazo de cabeza era de Maris Lady. Otra vez Bianca en el centro del campo, en el centro del área. El pelotazo hacia un lado. Hace un rato ya la apuntaron al parlante. Otra vez casi cae el balón. Allí va a jugar Eli. Se mueve Maricruz. Se mueve Evelyn. El balón para Mari. Ante la marca de la defensa Deportivo Tadel. Le va a quedar a Evelyn. Y atenta estaba primero Liz Ney. Para atrapar el balón. Juega Liz. Saca arriba. Rechaza con todo. Sin hacerse problemas, Jocelyn. Balón afuera. Lateral. Para Deportivo Tadel.
Va de manos Bianca. A Estefanía, otra vez Bianca. 0-0 el partido todavía entre Academia Joel Gutarra y Deportivo Tonel. El balón que se va afuera. Saque de fondo. En los pies. Vamos a ver quién decide sacar al final. Es Jocelyn, la encargada. A Jocelyn, el pelotazo largo. No había nadie por ahí, Evelyn. Le pedí disculpas. Nos vamos a la pausa, tiempo, al menos para los que estamos en la transmisión, de ir a consumir cualquiera de los combos en la hora, Luquita. El resto puede ir haciéndolo durante el partido. Nos vemos en unos minutos. Juancito, voy a ir a la tienda. ¿Quieres algo? Uy, sí, una empanadita. Pero ahorita no tengo plata. ¿Y tú quién eres? ¡Luquita! ¿Qué, me vas a ayudar? Ya sé, me trajiste empanadas. Ya, tranquilo, Luquita. Que le puedo mandar la plata contigo. Pero no necesito descargarme ningún app. Ah, ya está dentro de mi app Banca Móvil. ¡Genial! Si no tienes efectivo, usa Luquita y envía y recibe dinero usando el número de teléfono de tu contacto. Luquita es más práctico. Luquita es más que efectivo. Búscalo en tu app BBVA Banca Móvil y afíliate ya mismo. ¿Me enviaste la plata?
tienes tú. Se reanuda el juego, el remate de Belín que sale desviado. 0-0 el partido entre Deportivo Tadel y Academia Joel Gutarra. Y después de este encuentro, también por la cuarta división, Chimpunes Rotos, un clásico equipo de estos torneos ya hace algunas temporadas, y Zafiras. Llegaba el remate de Morelia en el centro. A ver, Evelyn rechaza con todo. El balón sale fuera del campo. Será lateral. Lateral para Deportivo Tadel. Va a cobrar Estefanía. Arriba el balón. Lo busca Natalie. El pase por encima para buscar a Lenny. Rechaza bien Evelyn. Afuera nuevamente. Será lateral Dental Cartagena para el cuadro Deportivo Tadel. Va a ir Estefanía. De manos. Arriba el balón. La defensa que luchaba. Será saque de meta. Sigan acercándose al kiosco para comprar su combo Luquita. Es súper fácil el proceso. Y por una Luquita pueden comprar diferentes combos. Incluyen algo de tomar y algo de comer. Mientras esperan el siguiente partido o para recuperar las energías del anterior, todos los presentes en el Joken pueden, a través de la aplicación del BBVA, comprar en Luquita. A jugar de manos. Deportivo Tadel. Bianca. Ahora Evelyn, Natalie, Evelyn otra vez, gana Academia Joel Gutarra, va desde el fondo, Maricruz, el rechazo nuevamente, Deportivo Tadel, afuera el balón, juega Maricruz, solo Jocelyn en el ataque del cuadro negro y azul, rechaza Bianca, el balón va corriendo por él, Evelyn aparece primero, el rechazo, a jugar Bianca. La devolución para Bianca, une la mague. Ahora se perfila el remate. Milagros, el rebote, Morelia. Soltaba el balón, Morelia. Perdón, soltaba el balón en el fondo, Milagros Gutarra. Sin embargo, apareció bien antes de que pueda llegar Morelia. Jugará Evelyn desde el fondo. Viene el rechazo, recuperaba Deportivo Tadel. Morelia otra vez, para darse la vuelta. Tiene cerca Natalie, también tenía a Estefanía. Decide jugar con Mirly. Hacia atrás. Jocelyn entre tres. Pierde frente a Bianca. Balón afuera. Lateral para Deportivo Tadel. Qué calidad, Daniel. La de Bianca, que ya nos había demostrado hace algunos minutos nada más. Un muy buen amague. Le pegó de lejos y la pelota casi se le cuela a la arquera de Joel Gutarra. Esta vez muy bien también y atenta en las coberturas. Una de las defensas más importantes del equipo Tadel, que seguramente va a dar mucho que hablar en las siguientes fechas. Había falta sobre Maricruz. Será tiro libre para la Academia Joel Gutarra, que podría conseguir algo a través de estos balones parados. Va a jugar Maricruz. Arriba el balón. Bianca rechaza. Balón afuera. Y va corriendo para cobrar Eli. De manos Eli. Se cruza bien Bianca. Avanza un poquito Academia Joel Gutarra. Vendrán cambios en Deportivo Tadel. A salir Mirly. Sale también Lenny. Ingresan Cintia y Maribel. El centro rechazado por la defensa de Deportivo Tadel. Va Evelyn. Ahora Bianca. Balón afuera. No, primero estaba Morelia. Y la contra de Deportivo Tadel. Va por la banda derecha. Está sola Maribel. El pase para Cintia. A ver si llega. Todavía no ha pasado el peligro.
Hay falta, hay una mano, me parece. Así es lo que indica la jueza del partido. Con todo el suspenso del mundo. Casi, casi llega el primero, Mabe. La mejor jugada, Daniel, de todo el partido. Casi, casi termina entrando al arco de Joel Gutarra. Pero lograron defender una pelotera ahí en el arco que nadie pudo empujar. Seguimos 0 a 0 aquí en el Jockey Club, puerta número 4. Recordar que estamos en la hora Luquita. Acérquense al kiosco para que puedan encontrar combos y reponer energías con el app del BBVA. Gol es por el sea una campeona. Toma es por el primero del partido. Llegó gracias a Maribel. Quien también se suma a la lucha por la igualdad dentro del fútbol. Y pone el primero para su equipo. Va a buscar. Ya se puso en ventaja Deportivo Tadel. 1-0 a favor del cuadro naranja, Mabe. Así es, lo había estado buscando todo el partido Deportivo Tadel. Y ahora logró imponerse en el marcador. Logró llevar la superioridad numérica al marcador. Estamos 1-0. Se abrieron los goles aquí en la cancha número 2 del Jockey Club del Perú. Así que vamos a ver en los siguientes minutos si Joel Gutarra logra descontar e igualar el marcador aquí en el partido válido por la primera fecha. Grupo B de la cuarta división de Liga Femenina de Fútbol 7, campeonato clausura. Llegará el saque de manos de Morelia. Arriba. Le queda por ahí. Le pegaba Natalie. No pasó el peligro. Otra vez Natalie. Evelyn que deja correr el balón para afuera. Saque de fondo para Academia. Joel Gutarra. Air. Milagro Gutarra. Delante de Maribel. Autora del único gol tanto ante partido por ahora. Jocelyn ante la marca de Morelia. Por la banda Jocelyn protege el balón. Quiere salir entre dos, lo consigue, va bien Jocelyn. El pase para Evelyn, se cruza con todo Estefanía. Y ahora Cintia, queda el balón en el área, sale Milagro. Va a buscar el empate a Academia Joel Gutarra. Ahora Maricruz, pierde frente a Bianca, recupera bien Maricruz. Hacia atrás para Eli. Veo muchas personas detrás mío pasando con lo que han podido comprar en el Laura Luquita. Ahora Bianca, el centro, Maribel. ¡Gol! Gol es por el Sena campeona. Toma es por ahí. Le funciona el cambio al director técnico de Deportivo Tadel. Segundo gol en la cuenta personal de Maribel. 2-0 el cuadro naranja. Le ha cambiado la cara la número 25, Maribel, que ya tiene dos goles en su cuenta en el partido del día de hoy. Importantísimo el cambio del entrenador de Academia Tadel, que ya se impone 2-0 en este partido contra el equipo de Joel Gutarra. Desde el fondo sale otra vez Deportivo Tadel. Rechazo en los pies de Natalie. El centro para Cintia. A ver si le pega. ¡Gol! Gol es por ahí. Se una campeona. Toma es por ahí. Llegó el gol de Cintia. El tercero del partido. Ya aumentó la ventaja. Lograron romper la defensa que durante la primera mitad había ofrecido buena resistencia. 3-0. Así es, Daniel. Se abrieron los goles. Se abrió el marcador. Y ahora ya estamos 3-0. Parece que el tema físico también le juega una mala pasada a Joel Gutarra. Y en el caso de Tadel, los cambios han sido idóneos. Y ha logrado reflejar la superioridad del campo en el marcador. Tres goles bastante seguidos, Dani. Muy buenos goles del equipo naranja. Que ya está un poco más tranquilo, juega más suelto. Vamos a ver si el marcador se amplía un poco más o si Joel Gutarra logra descontar. Todavía no está nada dicho. Y a todos los que están
en el Jockey Club. Acérquense al quiojo que la hora loquita sigue corriendo. ¡Gol! ¡Gol es por ahí! ¡Sea una campeona! ¡Toma es por ahí! ¡Otra vez Cintia! ¡Doblete para ella! ¡Y 4-0 para su equipo! ¡Aumenta la ventaja Deportivo Tadel! Así es, Daniel. Lluvia de goles aquí en la cancha número 2 del Jockey Club del Perú. Parece que... ¡Gol! ¡Gol es por ahí! ¡Sea una campeona! ¡Toma es por ahí! Lluvia de goles. Es lo que prometía Mabe. Llegó uno más desde el fondo. 5-0 ya. Irá desde el fondo para jugar Bianca. Sale Deportivo Tadel. Otra vez Bianca. Estefanía. El balón al centro. Recuperaba Evelyn. A ver si lo dejo entrar. Que me dio el Butarra. Pasa Evelyn al ataque. Lateral para el cuadro de negro y azul. El balón en Jocelyn. Intentaba hacerse un espacio. El balón para Bianca. Sale Deportivo Tadel. Está libre Estefanía. A ver si le pega Estefanía. Decide jugar primero con Maribel. El balón arriba. Ahora sí atenta Milagros Butarra. Con el saque largo. Para que vayan las manos de Liz. Difícil. Con 5 jugadoras. Había hecho un buen papel. De todas maneras en el primer tiempo. Acá de Mayor Butarra. El balón de Milagros Butarra. Acá arriba el balón. Se lo pedía corto Jocelyn. Corre Evelyn. Por si acaso. Igual lo atrapa Liz. Sale Estefanía. El pase para Bianca. Hace espacio. La defensora. Va Bianca. Era para pegarle. ¡Cintia ahora! Bastante solidaria Bianca. Decidió jugar con Cintia. El balón afuera. Y con este saque de fondo aprovechan para hacer 3 modificaciones. Así es, Daniel. De 3 en 3 hace las modificaciones el técnico de Tadel. Se van 3 de las chicas que han tenido una muy buena performance. Entran la número 33, la número 13 y la jugadora sin número, Dani. Estamos ya a 15 minutos de cerrar la hora loquita, así que si no han aprovechado estos 45 minutos donde cualquier combo lo pueden encontrar a una loquita a través del app del BBVA, los invito a que no pierdan esta oportunidad. Faltan 15 minutos para que, si tienen algo de hambre, algo de sed, puedan recargar energías, porque acá nos quedamos hasta las 8 de la noche con puro fútbol femenino. Así es, Mami. Control intenta buscar el descuento. Academia Joel Butarra. Irá de manos Jocelyn. Arriba. Bianca, le queda Evelyn. Remate fuerte de Evelyn que rebotaba en Lenny. Será tiro de esquina para Academia Joel Butarra. A jugar desde el córner, Jocelyn. Vendrá el centro hacia atrás. Evelyn para pegarle. Robaba bien Mirly. Y se van al ataque. 4 contra 1. Va Mirly. El pase. Termina en las manos de Milagros Butarra. Que sale con todo para buscar a Jocelyn. Recuperaba en el fondo la defensa de Deportivo Tadel. Otra vez el balón. Intenta buscarlo. Maribel. Llegará de manos Deportivo Tadel. El pase interceptado por Evelyn. Lo luchaba Maribel. Rechazo. Va corriendo Jocelyn. Primero Bianca. Ahora Bianca. No ha salido todavía. Recuperaba Jocelyn. Evelyn. La contra de Camello Butarra. A ver si llega Mari. No alcanzó. El balón en el fondo. Ahora saca Liz. El balón para Sofía. Se lo bajaron a Lenny. ¡Le queda Maribel! Atenta esta vez Milagros. Había mano de Maribel en el rebote. Será saque de fondo para Academia Joel Butarra. Buena intervención de la portera de Joel Butarra para impedir el sexto gol
En el marcador salió rápido y la delantera de Tadel no pudo definir. Con tranquilidad, seguimos 5-0 a falta de pocos minutos ya de que acabe este partido. El rechazo de Evelyn, va corriendo Bianca. Pasa el ataque la defensora de Deportivo Tadel. Va a presionar Jocelyn, a ver si lo va a descontar el equipo de azul y negro. Balón arriba para Sofía, intenta evitar que salga. Y de todas maneras se va afuera, será el lateral. Para Deportivo Tadel, saldrá Maribel, autora de dos goles. Ingresa Pilar. Juega Belín de manos. Arriba. El rechazo de Merly. Jugará Evelyn en el lateral. Va Jocelyn. A ver si logra pegarle. Jocelyn. Se abre un espacio. Va Jocelyn. El centro. ¡Está Evelyn! Quedaba sola para el segundo palo. No logra conectar con el balón. De manera directa Evelyn. Ahora sale Bianca. En el fondo. Deportivo Tadel buscando el sexto. El rebote sale con todo por ahí y gana bien Maricruz. Ahora Jocelyn para escaparse por la banda izquierda. Por el otro lado está Evelyn. Buscaba el pase cruzado. Primero Bianca. Estaba atenta Eli. Afuera el balón. Lateral para Deportivo Tadel, que se está llevando los tres puntos en su debut de la Liga Libre Clausura 2019. El balón para Evelyn otra vez. Ahora Jocelyn, que ha mostrado destellos de buen fútbol en el ataque de Academia Joel Gutarra. Pero difícil con dos jugadoras menos. Arriba el balón. Sofía. El rechazo de la defensa de Academia Joel Gutarra. Sofía otra vez. Deja el encargo en el lateral. El balón llegaba para Merly. Intenta salir. Jocelyn lo recuperaba. Tadel. Otra vez Jocelyn. Ante la marca de Lenny. Vale Jocelyn. Protege el esférico. Consigue un lateral. Sube Evelyn. Otra vez recupera Lenny. Jocelyn. Es lo mejor que ha mostrado Kemi Joel Gutarra. Lateral será a favor de Deportivo Tadel. Arriba el rechazo que rebota en el rostro de Lenny. No pasó nada. Milagros quiere salir jugando desde el arco. Perdí el balón, lo recuperaba. Jugada un poco extraña, pero válida para poder disminuir la diferencia. Va Evelyn. Jocelyn. El balón se le escapaba. Aprovechen antes de que termine la hora loquita en consumir los combos del kiosco. Todos. Solo a una loquita, Mabe. Ahora ponemos a Bianca. Así es, Daniel. 10 minutos nada más para que termine la hora loquita del BBVA. Recuerden que nada más tienen que acercarse y nosotros los ayudamos a descargar el app si no lo tuvieran. Si lo tienen, entonces pueden escanear el código QR y rápidamente hacerse cualquier combo de los 5 que tenemos por solo una loquita. ¡Gol! Y para cerrar el partido, Sofía pone el sexto. Se va con una victoria Deportivo Tadel. 6-0 a favor del cuadro naranja. El siguiente partido entre Chimpunes Rotos y Zafiras. Seguimos con la transmisión de esta larga jornada de fútbol femenino. Volvemos en unos minutos. No se olviden de seguir consumiendo el Hora Loquita. Combos de diferente tipo a una sola loquita gracias a la aplicación del BBVA.